Los hechos espeluznantes están presentes en cualquier lugar y las familias claman por justicia ante los crímenes que en ocasiones quedan sin resolver. El caso más reciente es el de una joven que era buscada en Santa Fe. Los policías la hallaron sin vida días después. La historia se centró en una joven identificada como Agustina Invinkelried, de 17 años, originaria de Santa Fe, Argentina, cuyo cuerpo fue encontrado entre bolsas y ramas en un camino. Néstor Nagel, jefe de bomberos voluntarios, externó que la chica fue vista por última vez el fin de semana pasado debido a que fue con sus amigas a un centro nocturno con el fin de mostrar sus mejores pasos de baile y explotar su juventud al máximo. El terror llegó ante los padres de Agustina cuando perdieron contacto con ella, por lo que fueron a interponer una denuncia con el fin de dar con el paradero de su hija. Al verificar las cámaras de seguridad del lugar, los elementos se percataron de que Agustina caminaba con el celular en la mano y luego fue vista hablando con un sujeto. La policía logró identificar al supuesto malhechor dentro de un automóvil Renault 12, era un hombre, de 39 años, llamado Pablo Sebastián, ex trabajador de algunas empresas en la región. Los uniformados con una orden de aprehensión en contra de Pablo Sebastián, llegaron a la casa del sospechoso y lo encontraron sin signos vitales. El sujeto se ahorcó con una soga dentro de su hogar. La policía continuó con las indagatorias hasta que se encontró a la joven Agustina con algunos golpes y presuntas señales de estrangulamiento, por lo que se procedió con el levantamiento del cuerpo y el informe a la familia. Tras confirmar que se trataba de Agustina, la policía decidió trasladar el cuerpo al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley y verificar si hubo abuso. Fotografía Twitter con información de Clarín, Infobae y TN. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.